todos los juegos que son en el torneo son difíciles, una buena visita y con la idea de sacar un buen resultado mañana. ¿Te sorprende que Monterrey esté en el último lugar siendo el campeón? Eso no me compete a mí, yo me dedico a la América y es lo que estoy pensando. Monterrey es un gran equipo, el lugar o no, bueno, es un importante del torneo. Justamente, ¿qué le transmites a tus jugadores sabiendo que es un equipo, el rival, que si pierde prácticamente queda con muy pocas posibilidades de jugar? No, hombre, falta mucho torneo, tranquilo, espérense, todavía. Lo mismo decían el torneo pasado y calificó y al final fue campeón. Entonces, la verdad es que no, nosotros estamos pensando perfectamente a quién enfrentamos, sabemos qué equipo vamos a enfrentar y con qué equipo vamos a salir para poder conseguir el resultado. Con la seguidilla de partidos, Miguel, ¿cómo ves a los jugadores? Bien, de hoy. Bien, todo bien, conscientes de lo que venía en estos 15 días, 5 partidos, y la sabíamos que estaba bravo el trajinar, pero bueno, el equipo está sólido, está bien. ¿3000 por el momento que vive? ¿Algún tipo de revancha por la final pasada? Las revanchas dan en las mismas instancias, es un partido nada más de final.